soy parte de la investigación. Hola, yo me llamo Ariadna y participo en la investigación de Tenebrio Monitor. Soy Alex y soy una integrante del grupo de investigación del Tenebrio Monitor. Somos de Catriel, Río Negro, un lugar muy importante para la producción del petróleo. Por consiguiente, nos resultó muy importante investigar sobre la biorremediación. Comen tres pedazos de tergopor. Mientras van comiendo los pedazos, podemos ver que se forman laberintos. Y en 48 horas, los 150 gusanitos se tardaron en nuestro experimento de consumir los tergopores en casi toda su totalidad. Esto nos demuestra a través de un experimento que fue relativamente a menor escala, que los gusanos tienen la capacidad de biodegradar plásticos a gran escala. Luz, cámara, acción. Los tenebrios se transforman. Luz, cámara, acción. Los tenebrios molitor experimentan una metamorfosis completa. Luz, cámara, acción. Larvas, pupa y escarabajos, y los escarabajos ponen huevo. En nuestro experimento hemos criado los tenebrios molitor y los alimentamos a base de harina, avena, manzana y zanahoria. Estos dos últimos se los dimos para que puedan hidratarse, ya que ellas no pueden consumir agua directamente. Los tenebrios molitor también son conocidos como el gusano de la harina o comúnmente como los gorgojos. Esta fue nuestra labor artística en la investigación. Observamos los tenebrios y los dibujamos en diferentes etapas para crear un libro de artista. Que lo pueden ver delante suyo y espero que lo disfruten. Y bueno, y no olvidarme de los participantes, Alex, Adriana, David, Carla, Angélica, Carla, Valentina, Genaro, Victoria, todos los participantes del grupo.